Doctor Cisneros, ¿estamos en condiciones de reanudar? Sí, señor presidente, se encuentran las partes debidamente representadas. Muy bien, señor Villafañe, puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. ¿Puesto? Ah, bien. Bueno, vamos a hacer la misma proyección que hicimos con el análisis de circunvalación de cómo juega en el valor de la licitación el asfalto modificado con el asfalto común, digamos. En este caso es mucho más sencillo porque vamos a, como no tenemos ítems que se hayan omitido, nos remitimos únicamente a la diferencia entre el precio que tiene el asfalto modificado y cuánto es lo que sale el asfalto convencional, y de ese ejercicio surge el valor de la licitación que fue relicitada y la diferencia que tenemos. En este caso, estamos hablando del tramo Radatili 1867 de la Ruta Nacional número 3. Que la contratista es la empresa Cani Costilla. En el cuadro superior van a encontrar tres ítems, 65, 66A, 66B. Todos son, en su denominación, base negra de concreto asfáltico con asfalto modificado. Varían los espesores y varían, por supuesto, la cantidad faltante, en metros cuadrados en este caso. Y me voy a remitir únicamente al total del cuadro superior. La comparación, el precio final del asfalto, en este caso modificado, en sus distintos espesores, arroja un valor de 365.324.007 pesos con 52 centavos. En el cuadro inferior, que es la comparación con asfalto común que hacemos, tienen ítem 22, 23A, 23B, y hacemos la comparación con el asfalto común, y sumando los tres ítems, esto nos da a nosotros 239.749.282,58. Si restamos esto, nos da un valor total, que en el cuadro figura como total C2, que da 125.574.724,94. Entonces, si restamos del saldo de obra a ejecutar correspondiente a la licitación original rescindida, el monto C2, tenemos una obra equiparable a la que se relicitó en el 2017. O sea, un total de 636.710.701,46 pesos sería el total de la obra original. A eso le restamos lo que hicimos recién, los 125.574.724,94, y nos da un total de saldo de obra que debió ser considerado de 511.135.976,52. Esto representa, en porcentuales,
entre el monto de contrato original, 872.811.788,10. Le restamos el saldo de obra al 31 del 1 del 2016, eliminada la diferencia con la obra nueva, que nos da 511.135.976,52. El nuevo presupuesto oficial de DNB, obra nueva 2016, nos da 555.030.090,00 pesos. Nos da en menos un 7,91. Y pasamos a hacer el mismo análisis, repitiendo el mismo procedimiento, con el tramo de la Ruta Nacional 1867-1908,6, contratista Utral Construcciones. Tiene dos ítems en su margen izquierdo y la denominación, siempre siguiendo el mismo procedimiento, ejecución de base con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico, o sea, asfalto modificado. Ejecución de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico con AM3 en 0,06 milímetros de espesor, incluida banquina externa. Esto se mide en metros cuadrados. Y sumando estos dos ítems, nos da un valor de 422.823.584 pesos. Vamos a la comparación con el asfalto común, exactamente las mismas cantidades faltantes, y eso nos da a nosotros 309.117.187,13. A esto le restamos la diferencia, mejor dicho, damos de la resta de 422 a 309, damos la diferencia y nos da un valor de 113.706.396,94 pesos. Es decir, del saldo de obra original rescindido tenemos 1.240.431 pesos con 87. De la diferencia entre el comparativo que acabamos de hacer, nos da un resultado de 113.706.396,94, lo que arroja un total de saldo de obra a considerar, repito, lo que arroja un total de saldo de obra a considerar de 887.534.034,93 pesos. ¿Podemos pasar al cuadro siguiente, señorita? La comparación porcentual termina siendo en este caso del 20,59%. Resumiendo en un solo cuadro los valores relevantes para todas las obras, tenemos que autovía Radatili kilómetro 1867, menos 7,91. Autovía 1867, 1908, 20,59.
Circunvalación Caleta Olivia, más 13,01. Estábamos en el rango, ¿se acuerdan? Que yo les había dicho de lo que establecía la ley de obras públicas. Estamos por debajo del rango del 20. En promedio, porcentual de las tres obras, nos da menos 12,02%, 12, para hacerlo más entendible. Luego de todo esto y habiendo adaptado en parte materiales, cantidades e ítems, tal cual salió en la relicitación del 2016, queda demostrado que la DNB debería haber lanzado la nueva licitación con un valor inferior al que lo hizo. El valor de la diferencia porcentual resulta menos, para Radatili, 1867, menos 7,91%. Kilómetro 1867, 1908, 20,59, menos. Circunvalación, más 13%. Promedio, 5,30%. Todos valores muy lejanos a los que calcula la Fiscalía actuante en la instrucción del sumario para elevación a juicio. Lo remarco porque mi representante me hizo la observación de que a lo mejor se prestaba algún tipo de confusión. Queremos hacer notar que en nuestro desarrollo solo hemos utilizado los valores que surgen del expediente o de la propia DNB, con cuentas sencillas y sin mayores suposiciones teóricas. ¿Cuáles son los errores, a nuestro entender, humildemente, que cometieron en las presentes actuaciones que los llevaron a errores tan groseros y abultados? Uno, compararon el monto bruto del saldo de obra por ejecutar de las licitaciones rescindidas con los nuevos presupuestos oficiales de 2016, sin investigar las diferencias sustanciales entre unas y otras, que las hacían obras distintas. El solo hecho de haber cambiado el material de la carpeta y la base negra por uno más económico representa una variación de millones de pesos, como quedó demostrado en los diferentes cuadros. Dos, a lo anterior sumaron la aplicación de métodos aproximados de actualización de precios, ya sea que se apliquen índices de la Cámara Argentina de la Construcción, como los de la revista El Constructor, los valores obtenidos no serán aquellos a los que se llega aplicando metodología propia y establecida para las obras públicas en general y las viales en particular. La redeterminación de precios, decreto 1295-02, así por ejemplo, utilizando índices de la revista El Constructor, en una de las presentaciones hechas en estos actuados por quienes nos acusan, se determina que para la autovía Ruta Nacional número 3, tramo kilómetro 1867, kilómetro 1908-6, la actualización del monto original del contrato con los siguientes valores: monto de contrato original, 313.593.865. Fecha de contrato original, 30/7/2008. Índice, agosto 2016, 6.5662. Monto de contrato actualizado,
2.059.120.036 pesos con 36 centavos. Pero este aquí que si uno consulta el último certificado emitido para la obra antes de su rescisión, tenemos que monto de contrato redeterminado según último certificado emitido, fecha de medición 30 del 11 del 2015, nos da 1.309.431.450 con 59 centavos. Hay la friolera de 750 millones de pesos de diferencia. Y entre noviembre de 2015 y agosto de 2016, ciertamente no hubo un 57% de inflación. Así que ese extremo queda descartado. Tres. El único método para determinar el precio de una obra es el de los análisis de precios. Y también el único válido para verificar los valores de una obra determinada utilizando los precios de los materiales vigentes en el momento del estudio, en el momento en estudio. Los precios son a las obras los que las huellas dactilares a las personas. Dependen de condiciones que son exclusivas de esa obra y de la organización que el contratista le da a la misma. La ubicación de los yacimientos y su forma de explotación. El costo de transporte de materiales de su origen al pie de la obra. La naturaleza geográfica, económica y social del entorno y otros numerosos factores más, permítasenos un ejemplo mínimo. Alguna de las obras que usa en su pericia el ingeniero Bona son en algunos casos de la zona sur media y oeste de Chubut. Pero las obras sobre la ruta 3 que estamos considerando, se ejecutan en la zona de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, sur de Chubut, costa atlántica, norte de Santa Cruz, costa atlántica, centro y terminal la otra de la zona petrolera del Golfo San Jorge y de la zona sur de Santa Cruz, compartimos los yacimientos en el Golfo. Y hay que considerar también, en un momento yo hice una referencia que era algo así como que las ciudades que tienen actividad petrolera tienen otro estándar de vida, tienen otros precios de alquileres y esas cosas. Los valores de los alquileres de las viviendas en esos sectores son exorbitantes, debido a los altos salarios que perciben los trabajadores petroleros. Eso es algo que ningún índice generalizado o estimación puede tener en cuenta. Aunque lo hemos mencionado a la pasada, queremos resaltar expresamente que las conclusiones y valores a los que aquí arribamos pueden relacionarse con las conclusiones de la pericia del ingeniero Bona y parcialmente con la del ingeniero Panizza. Ellos también arriban a que habrían abultados sobre precios en las obras adjudicadas y contratadas originalmente a Austral Construcciones y Cani Costilla. Como acabamos de mostrar, si uno se toma el simple trabajo de calcular el monto del saldo de obra que surge de la documental de esta causa con el monto del presupuesto oficial con el que el DNB
Con la nueva gestión asumida después del 10 de diciembre de 2015, las diferencias son insignificantes o dentro de lo tolerable legalmente. Poco importan las metodologías extrañas a las nuevas prácticas de la ingeniería que apliquen. Concretamente, y ajustándonos a lo que nos solicita el señor fiscal, los supuestos sobreprecios en tres obras de la Ruta Nacional número 3, queremos responder por extensión a lo manifestado por los peritos oficiales respecto de las mismas obras. Respecto de los precios de guía para estudios de factibilidad de obras de la DNB en su capítulo noveno, establece que, textual, 6, cómputos y estimación de costos. Sobre la base del diseño planialtimétrico, la estimación del movimiento de suelos, el diseño de pavimento, se prepararán los cómputos métricos correspondientes. El especialista deberá determinar los precios unitarios. Repito, el especialista deberá determinar los precios unitarios a los fines de estimar los costos de construcción. Se ha preparado una lista general de ítems de construcción adaptada al alcance de estos estudios de factibilidad, la que se adjunta a esta guía. El cálculo de los costos de construcción por tramo deberá adecuarse a los ítems descriptos y referirse a cada tramo de ruta. Los precios y costos unitarios de materiales, mano de obra y equipos para la estimación de costos serán estudiados por el profesional responsable en base a los datos e información que surjan de la zona de la ruta bajo análisis y de acuerdo a las normas de la Dirección Nacional de Vialidad. Las normas de la DNB a las que alude son las planillas tipo de análisis de precios. Esto es, los precios deben determinarse mediante análisis de precios, costeo de materiales, mano de obra y equipos, que además serán propios de las características de la obra estudiada. Estas son las reglas para obras viales. No pueden ni deben extrapolarse otros valores más que para hacer una estimación imprecisa. Esto fue lo primero, lo que hizo la ingeniera Diana Alperovitz. Y fue lo que no hicieron los peritos oficiales, pese a que expresamente lo establece el estado del arte de la ingeniería y la normativa del ente rector de las obras viales nacionales, cuya trayectoria en las cuestiones teóricas y normativas es respetada por todos los profesionales viales. En el caso del ingeniero Bona, toma para comparar los precios de la oferta de una obra, que además de haber sido rescindido su contrato, no resulta exactamente igual a la obra original, dado que corresponde a faltantes de ejecución. Por otra parte, tomó precios que corresponden a contratos de recuperación y mantenimiento crema. Yo no sé, permítanme, señores del tribunal,
preguntarme, porque desconozco, si aún están vigentes los CREMA. Cuentan dentro de los presentes actuados mis antecedentes laborales y tuve un breve paso por el 23 Distrito de Vialidad Nacional y en ese entonces tuve la oportunidad de aprender, comprender lo que era un CREMA y verlo en la práctica. Y es tomar esos valores, es el mantenimiento y reparaciones mínimas que se deben hacer en una ruta. ¿Se acuerdan cuando yo hice la comparación con las obras que, de acuerdo a estos criterios, eran incomparables? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es como, a ver si puedo ser más claro. Es como si uno, con todo respeto esto, ¿no?, comprara un traje en una casa de marca y comprara un traje casi igual, parecido, en la tienda del barrio. Por ahí, a simple vista, puede parecer, pero no es lo mismo. Los valores son diferentes, la calidad de la confección, la calidad de textil debe ser otra, por eso esa diferencia de valor. Esto es más o menos lo mismo, lo que yo pretendo hacer. A ver si con este ejemplo podemos ser más claros. Hablaba de los CREMA, donde no hay obras, corresponden a contratos de recuperación y mantenimiento, decía. No recuperación de obras ya ejecutadas, así como trabajos de mantenimiento de la misma. Sumado a lo dicho, estos contratos tienen diferencias sustanciales con el de una obra, y es que no tienen proyecto, por empezar. No lo tienen porque ya están hechas, porque se trata del mantenimiento nada más, de la reparación. No tienen proyecto sino una propuesta técnica de intervención planteada a juicio del oferente. Son contratos de 5 años de duración, involucran más de una ruta y abarcan longitudes de intervención que se encuentran en el orden de los 200 kilómetros. La ruta 3, desde Río Gallegos a Caleta Olivia, tiene 786 o 787 kilómetros de distancia. Esa es una de las rutas que también está dentro de los actuados enjuiciada. Imagínense comparar CREMA con 786 kilómetros de ruta y donde el CREMA abarca 200 kilómetros. Es prácticamente imposible. No contiene técnica alguna de costeo, solo se limita a describir una metodología de llenado de una planilla Excel, indicando que toma los precios de ítems y aplicó índices de un aplicativo de la DNB sin explicitar qué tipo de índices utilizó a efectos de verificar si se aplicaron mínimamente los que se corresponden con el tipo de obra, ni cuáles son esos índices y el cálculo correspondiente. Además, siempre adopta el valor más bajo,
por lo cual no se aprecia ninguna intervención que tenga relación con la aplicación de algún criterio de ingeniería. Esto mismo podría haber realizado un data entry sin conocimiento de la temática, ya que armar una planilla Excel con columnas y filas y su complemento y adoptar el menor de todos los valores no requiere el más mínimo conocimiento de ingeniería y mucho menos de una obra vial. Es decir, no solo no se analizó el costo de la obra, sino que tampoco se aplicó conocimiento de ingeniería vial. Decimos que para peor, para su presupuesto pericial, elige el más bajo de los precios alternativos. En ingeniería, uno hubiera esperado, por lo menos, para seguir una metodología ingenieril, que tomara el promedio de los otros precios. Sea como sea, el método utilizado puede ser bueno para una estimación previa, pero no puede utilizarse para determinar si los precios de la oferta tenían o no sobreprecios. Capítulo aparte merece la utilización de los precios de CPC para la comparación. En la compulsa realizada en su momento, la mayoría de los precios ofertados estuvo alrededor del presupuesto oficial o por encima. La oferta de CPC fue muy por debajo, al punto tal que la diferencia entre ofertas, entre la menor y mayor, se encuentra alrededor del 70% de diferencia de precio y todas las ofertas en ese caso sí fueron comparables y a precios de plaza. 70% de diferencia del precio y todas las ofertas eran comparables a precios de plaza. La obra no se concluyó probablemente por esa razón. Optaron por la más económica y estaba por debajo de los precios de plaza y muy alejada de las otras. Algo pasaba. Pero lo queremos poner en conocimiento de sus señorías. Es una práctica común en las empresas constructoras. Muchas veces, contando con pocas obras en ejecución y equipo y personal parado, las empresas cotizan precios muy bajos, prácticamente sin ganancia, a fin de generar el dinero que les sirva para compensar la desvalorización de los equipos por el simple transcurso del tiempo, para cubrir los gastos de mantenimiento de los mismos equipos y para no perder operarios valiosos por despidos, generando el dinero para pagar sus salarios. O sea, funcionar apenas. Con respecto a los precios periciales, de la respuesta del ingeniero Panizza, cabe decir exactamente lo mismo. Su metodología, que utiliza precios de una publicación muy respetada, solo hubiera servido como metodología de estimación si mínimamente a esos precios se los hubiera afectado de coeficientes de corrección que tuvieran en cuenta tiempo de veda, mayor costo de la mano de obra, costo de transporte de materiales, costo de provisiones y el importante costo de mantenimiento invernal. Hace un momento, cuando exponía, explicábamos la diferencia entre el asfalto modificado y el asfalto común. Y pudieron observar las diferencias de precios entre el común y el modificado.
Y más allá de la explicación desde el punto de vista técnico en cuanto a la mezcla del asfalto y generarle energía para un mejor sellado, uno de los problemas que tenemos en Santa Cruz para las construcciones de calidad de nuestras rutas es que no disponemos de canteras en todos lados. Y de las pocas que disponemos, no tienen por ahí la calidad en el material que necesitamos. Yo he observado, hago esta aclaración porque a veces no se logra entender cuando uno dice los zona petrolera, precios diferentes, todo más caro. Pero cuando uno ve algunos pliegos de licitaciones nacionales que se realizan en provincia de Buenos Aires, dos cosas me llamaron la atención de lo que observé. Una tiene que ver con los equipos. Nosotros no tenemos empresas que alquilen equipos. Generalmente cuando hacen falta se utiliza, hablando en criollo, se hace un rejuntado. Si el señor tiene una retro que me va a servir, el señor tiene una topadora, la señora tiene un camión, como no hay empresas que se dediquen a eso, a veces los oferentes tienen que buscar la forma de cómo obtener los equipos necesarios. Digo esto porque acá es común que existan empresas que ni siquiera son oferentes de obras viales, sino que son prestadoras del servicio de alquiler de maquinaria que se usa en la obra vial. Nosotros no lo tenemos allá. Y con relación a las canteras, también. Miraba que hay sobreoferta de material de canteras, piedras, todo lo que se utiliza, sobreoferta. La competencia es otra. Fíjense que nosotros para hacer el asfalto modificado, uno de los componentes más laborioso y que tiene incidencia dentro del precio, como no tenemos cantera, tenemos que triturar el material que tenemos en nuestras canteras. Triturarlos, darles un tratamiento especial para lograr ese sellado, para que el agua no quede filtrada y para que no reviente él. Ojalá tuviésemos las mismas oportunidades que hay acá. Entonces, cuando uno explica esto de por qué comparan con esto si no tiene nada que ver, hago esta referencia para que en contexto hagamos el esfuerzo colectivo de imaginarnos cómo estamos en la provincia de Santa Cruz, qué tenemos y cómo nos las tenemos que arreglar para aprovechar algunas políticas que llevan inversión y sobre todo en materia vial después de más de 10 años de ausencia total y de inversión en esa materia cuando nosotros arrancamos. Por ejemplo, una cosa que no es evidente es, si no se estudia la documental de las obras, es que el mantenimiento de las rutas durante el nervioso invierno austral se carga íntegramente a las contratistas. Esto quiere decir, en las extensiones que tenemos nosotros, la ciudad más cerca de la capital, Río Gallegos, está a 261 kilómetros y se llama Comandante Luis Piedrabuena. Ese es el siguiente poblado que hay. Me gustaría que conocieran la Ruta 3, pero vamos a hacer el esfuerzo de que se la imaginen. Tiene cañadones,
tiene ríos, tiene un viento constante de oeste a este, y nada, mucha piedra. Nosotros decimos piedra bola por la dimensión. Nada. Pero debemos garantizar en el invierno, cuando escarcha, cuando hay hielo, cuando cae nieve, nosotros tenemos la obligación de garantizar la transitabilidad de las rutas. Y en invierno, cuando tenemos las obras en ejecución o adjudicadas y ya iniciadas, por las distancias que tenemos y por las situaciones conflictivas que se dan en el invierno y la cantidad de accidentes que se suceden como consecuencia de manejar sobre la lluvia, el hielo y la nieve, demanda la instalación de puestos de invierno. Son cuadrillas de personas, en el caso de la GBP, que se mueven en una casilla rodante con equipo suficiente, porque cuando cae nieve hay que despejarla. Cuando la obra está con un oferente, el que carga con esa tarea, por contrato, es la empresa, que es la oferente que está ejecutando la obra. Eso tampoco, y no tienen por qué considerarlo si no lo saben, pero uno esto justamente lo manifiesta para que puedan tener la dimensión de las cosas que no se consideran a veces a la distancia y que inciden en cuando se hace una pericia a la distancia, desde el escritorio, a veces. Por ejemplo, una cosa que no es evidente en sí, no se estudia la documental de las obras, es el mantenimiento de la ruta durante el invierno que decía recién, y que el mantenimiento de eso estaba a cargo de las contratistas, debiendo sin costo directo alguno. O sea, para poner las cosas en claro, esto no significa que en la veda invernal hay un precio más para que... No. La empresa asume el compromiso de garantizar la transitabilidad como la garantiza la GBP, sin costo alguno, debiendo incluirse, estas tareas implican la disponibilidad durante las 24 horas de por lo menos un campamento por tramo, los equipos viales necesarios para el despeje de hielo o nieve y sus operarios, así como la asistencia a los usuarios, incluido colectivos y camiones. En este juicio lo que se busca, certezas, en el mayor grado posible, y eso solo se puede hacer, lo repetimos a riesgo de ser cansinos, mediante el método de análisis de precios. En cuanto a lo que se refiere al cuestionamiento de los cómputos de las obras viales que hace el ingeniero Paniza, una vez más se aparta de lo que establece la normativa vigente. Es más, lo suyo vuelve a ser una aproximación grosera que no aplica criterios de ingeniería. Si hubiera analizado el informe de auditoría técnica realizado por la firma Cónsul Baires para la DNB, luego de la rescisión de las obras, hubiera advertido que de dicho informe, así como el pliego de la DNB realizado para su contratación, establece que deben trazarse los perfiles cada tantos metros para medir el volumen de los terraplenes. Tampoco analizó
la licitación del año 2016 de obras faltantes, ya que los volúmenes allí especificados guardan relación con los cómputos de las obras, una vez más, no es lo que se busca en este juicio. Guarda relación con los cómputos de las obras. Una vez más, no es lo que se busca en este juicio. En efecto, el pliego de especificaciones técnicas generales de la DNB, editado año 1998, fija cómo se tiene que medir en cada uno de los casos para terraplenes. Capítulo B, sección B3, terraplenes. B3.5, medición. Los terraplenes que cumplan con las exigencias del control de calidad establecidas en B3.4 se medirán en metros cúbicos de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas. A este fin, cada 100 metros o más o menos distancia, si la supervisión lo considera necesario, la misma trazará un perfil transversal del terreno después de compactado y antes de comenzar la construcción del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construcción, si así lo dispone la supervisión, se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron antes de comenzar el trabajo. ¿Se entiende, señor presidente? O sea que, una vez más, una de las pericias oficiales se aparta de lo que establece la normativa de uso vial y emplean un método de estimación. Acorde al cómputo propuesto, estaría difiriendo del perfil tipo de la obra, considerada, por ejemplo, a la base y a la subbase con un mismo ancho. No considera el tipo de relieve de la zona, analiza la topografía del tramo Radatili 1867 como si fuese la misma topografía en el tramo 1867-1908 y en todos los casos aplica un terraplén de 0,60 de altura. El resto de los cómputos o ajustes que hace no pueden ser aplicables a una obra vial. Por ejemplo, hace juicio de por qué un tramo tiene más baranda que el otro sin llamarle la atención ni haber estudiado la documentación gráfica de la obra para ver si había o no una razón para ello. Para demostrar lo desatinado de la metodología propuesta, basta comparar los volúmenes totales de terraplén que obtiene el ingeniero Panizza con los que se obtendrían del cálculo de volúmenes de por kilómetro basados en la pericia que realizó en el terreno con Sulbaires para la DNB luego de rescindida la obra y que presentó el ingeniero Pavesi en su declaración. Según el cálculo del ingeniero Pavesi, el volumen medio del terraplén para la obra tramo 1 Radatili, kilómetro 1867, son de 93.953 metros cúbicos kilómetro. Si ahora calculamos el volumen para los 23,6 kilómetros en que se desarrolla la obra, tenemos en nuestro ejemplo 93.953 metros cúbicos kilómetro en 23,6 kilómetros, igual 2.442.778 metros cúbicos.
2.442.778 metros cúbicos. Mientras tanto, la pericia obtiene apenas 589.056 metros cúbicos. Nuestro valor estimado, que por lo menos arranca con base inicial en una medición de la realidad, da mucho más que el humilde valor estimado en un escritorio y que ni remotamente tiene en su desarrollo algún valor relacionado a la cosa física real, o al menos los planos de la obra. Tan alejada de las prácticas usuales de la ingeniería vial es la pericia, que se olvida de que en todo cómputo de obra se mayoran los ítems por posibles imprevistos, siendo la que corresponde a terraplenes de entre el 10% y el 15%. Por supuesto, la metodología que utilizamos aquí tiene un problema similar a la utilizada por la pericia al no respetar las premisas. Cuando se debe calcular volúmenes de suelo, no serán de aplicación las fórmulas de los cuerpos simples, por lo complicado de las superficies topográficas. Repetimos, la pericia del ingeniero panista, en lo que se refiere a cantidades, es una mera estimación grosera. Tan grosera y ligera fue la evaluación del ingeniero que ni siquiera tuvo tiempo para comparar su volumen de terraplén según pericia con el volumen de terraplén de la obra a que llamó a licitación Vialidad Nacional en 2016. En efecto, para la obra Autovía Ruta Nacional número 3, kilómetro 1867, kilómetro 1908, tenemos volumen de terraplén, licitación original, 1.280.649,70 metros cúbicos. Al cierre de obra por rescisión, 2015-2016, 1.368.031,27 metros cúbicos. Relicitación 2016, 1.308,3127 metros cúbicos. Para que no se confundan, al cierre de obra por rescisión 2015-2016, 1.368,31,27 metros cúbicos. Relicitación, 1.308,31,27 metros cúbicos. Pericia, ingeniero Panisa, 798.720 metros cúbicos. Nótese que de fiarnos de la pericia del ingeniero, la nueva licitación que hizo Vialidad Nacional con las nuevas autoridades asumidas después del 10 de diciembre del 2015, tiene un volumen de terraplén un 64% mayor que el que surge de sus cálculos. También debe prestarse atención a la semejanza entre los valores de la licitación original y, sobre todo, el de la medición final por rescisión de la obra y el del nuevo llamado a licitación. Prácticamente puede decirse que Vialidad Nacional convalidó los cómputos de nuestra licitación y sus sucesivas modificaciones. También con relación a las cantidades, quiero mencionar que de las tres obras sobre Ruta Nacional número 3 que se mencionan, dos
tuvieron sus proyectos elaborados por consultores externos. Me voy a permitir agregar algo que en algún momento leí lo que manifestaban los fiscales que actuaron en la elevación a juicio. Cuando uno encarga un estudio y proyecto a alguna consultora, no es el organismo que después licita el que pone el precio oficial. Porque por allí se sostuvo que la AGBP o la DNB ponía el presupuesto oficial. El presupuesto oficial surge como consecuencia del estudio, análisis de los cómputos y análisis de precios que realiza la consultora que elabora el proyecto y el estudio de la licitación. No somos nosotros. Quiero mencionar que las tres obras sobre Ruta Nacional número 3 que se mencionan, dos tuvieron sus proyectos elaborados, como dije recién, por consultores externos. Uno, Cónsul Baires, para una de las autovías cuyo comitente fue Vialidad Nacional y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para la circunvalación de Caleta Olivia, cuyo comitente fue la AGBP. Las cantidades licitadas se correspondieron con las de dichos proyectos. Para finalizar y reforzar el concepto de que los cálculos de la Fiscalía y de las pericias son meras estimaciones, que no tienen la seriedad necesaria para determinar la verdad que se busca en esta causa, me permito volcar la siguiente planilla. Vamos a empezar por Autovía Radatili, kilómetro 1867. Son unos cuadritos muy parecidos a eso, nada más que como es uno solo, no está, ¿sí? ¿Está el cuadrito? Bien. Ahí van a poder observar. Miren. Radatili, kilómetro 1867, Cani Costilla. Diferencia Fiscalía de Instrucción de Elevación a Juicio, 69,46. Número de orden en escala creciente, 2. Diferencia en porcentuales con el ingeniero Bona, 84%. Número de orden en escala creciente, 2. Diferencia en porcentuales con el ingeniero Paniza, 76%. Número de orden en escala creciente, diferencia, 1. Autovía 1867-1908. Austral Construcciones. Diferencia, Fiscalía, 53,14. Número de orden en escala creciente, 3. Diferencia Bona, 110%. Número de orden en escala creciente, 1.
Diferencia, ingeniero Panisa, 66%. Número de orden en escala creciente, 2. Circunvalación Caleta Olivia, Fiscalía, 100,13%. Número de orden en escala creciente, 1. Diferencia Bona, 30%. Número en escala creciente, 3. Diferencia Ingeniero Panisa, perdón. 37%. Número de orden, 3. Si ustedes ven el cuadro, entre los peritos y Fiscalía no hay una sola coincidencia en el número de orden en escala creciente. Son todas diferentes. Esto es lo que sostiene lo que yo acabo de decir. Queremos llamar la atención de vuestra señoría sobre dos cuestiones. El orden de los supuestos sobreprecios según los tres cálculos no coincide, que es lo que arroja esa escala. Si las metodologías utilizadas fueran válidas, cabría esperar que la obra con mayor sobreprecio sea la misma en todos los casos y sucesivamente con las siguientes, aunque hubiera ligeras diferencias en los porcentajes calculados. No sea ninguno. La inmensa variación entre los porcentajes de los supuestos sobreprecios a los que arriba cada cálculo, por ejemplo, para la circunvalación Caleta Olivia, los valores son 100,13%, 30% y 37%. De tratarse de metodologías serias, cabría esperar una menor dispersión. Tendría que haber alguna relación. Conclusiones. Hemos demostrado que de lo hasta que aquí expuse al principio, la comisión evaluadora dispuso de suficiente tiempo para cumplir su cometido descartando la acusación de la Fiscalía que hizo los requerimientos y elevó a juicio la causa. Dos, los atrasos de las obras se deben a otras causas, no a que se hubieran evaluado mal los equipos de las ofertas. La suposición de la Fiscalía constituye un ejemplo modélico de la falacia lógica post hoc ergo propter hoc. Tres, no hubo sobreprecios y, además, que las diversas metodologías utilizadas inicialmente por la Fiscalía y las utilizadas luego por los peritos oficiales son erradas. Cuatro, durante mi periodo siempre nos sometimos a los organismos de control externo que existen en la provincia de Santa Cruz. Cinco, el mecanismo de pago, la efectivización del mismo, no estaba a cargo mío, de la AGBP. Las obras contaban con sus respectivos jefes, quienes eran colaboradores del representante técnico, y esto se contempla según lo expuesto. Siete, los motivos y mecanismos de las redeterminaciones de precio. 8. Los motivos y mecanismos de las modificaciones de obras. Y para finalizar, señores del tribunal, algo que no lo tenía presente y lo leí antes de venir para acá. En los fiscales que hicieron la elevación a juicio hablan
del uso y abuso que hicimos de las diferentes resoluciones con la figura de referéndum del directorio. Y quisiera explicar, si se me lo permite, nosotros tenemos como AGDP, por lo menos en la etapa que yo estuve, 8 distritos. Por ahí me olvido de alguno. Y tuvimos, y tenemos actualmente, 4 delegaciones, que son distritos más chiquititos. El directorio que me acompañó estaba conformado por 4 integrantes. Uno de ellos lo hacía en carácter de su representación gremial. Otro lo integraba en su carácter de director de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Me acompañaba en ese entonces el ingeniero Pavesi. ¿Y quién les habla? Entre las diferentes tareas que teníamos, no eran únicamente las resoluciones de aprobación de las distintas licitaciones que tuvimos en todo el tiempo, más allá de mi gestión, sino que teníamos que atender, además, el personal que conformaban esos 8 distritos y el personal que eran parte de las delegaciones que hice mención. Para que tengan una idea, de Río Gallegos a Perito Moreno, en kilómetros, andamos alrededor, para llegar a ese distrito, 1.700 kilómetros. Y hay que ir. Hay gente que depende de uno. A esa gente hay que dotarla de insumos, de todo lo que necesita un distrito para funcionar, un distrito vial. El vocal gremial cumplía con su función y su relación permanente con todos los trabajadores de la provincia de Santa Cruz. El vocal en representación de la zona norte tenía la responsabilidad, además, de atender distritos. Tenía la responsabilidad de recorrer las obras que se licitaban en el flanco norte. Y cada uno de nosotros tenía un rol y no pasaba justamente por estar sentado todo el día en nuestro despacho, sino más bien sentado arriba de una camioneta gran parte del año, recorriendo los distritos y viendo que no faltara absolutamente nada para el funcionamiento de la AGP, y por supuesto haciendo el seguimiento a través de nuestros inspectores del grado de avance de cada una de las obras. Es muy difícil cuando uno tiene que recorrer tantos kilómetros y tiene que atender esa estructura, que el directorio pueda funcionar una vez por semana, 2 veces por semana. ¿Sabe qué, señor presidente? Cada una de las resoluciones que salieron al referéndum del directorio las poníamos a ratificación cuando, después de hacer toda nuestra tarea y tratar de disponer de algún tiempo para estar en nuestras casas y después pasar por la oficina, era cuando nos juntábamos a ratificar cada una de las resoluciones que salieron a referéndum.
no fue, y si así se entendió, pido disculpas, no fue una actitud caprichosa ni una actitud para escapar a nada. Lo miramos desde otro lado. Fue tratar de asumir con nuestras responsabilidades, con todas. Con las administrativas, con las operativas, con las técnicas, con las contables, con todas. Como eso no estaba, pero sí está dentro de los actuados que están en este tribunal, y no había tenido tiempo para desarrollar justamente la justificación de por qué salía a referéndum, es que me tomé el atrevimiento y le pedí permiso para expresarme en este sentido. Muchísimas gracias. Muy bien, señor Villafañe, puede volver a su lugar. ¿Puedo ir al baño, señor presidente? ¿Puedo ir al baño? Sí, sí. Gracias. Señor presidente. Acá. Doctor Fragueiro, sí. ¿Tengo la palabra? ¿Cómo no? Acabamos de escuchar una extensa declaración del señor Villafañe, y en realidad lo que voy a pedir se circunscribe a lo que habilita el rito, el código de procedimientos, que es la solicitud de prueba nueva. ¿Se entiende? ¿Se me escucha, señor presidente, no? ¿Se escucha? En realidad ha quedado claro de su exposición que hay cuestiones que el cuerpo pericial, ya sea porque no se les ha pedido puntualmente o por las razones que sea, pero no se ha expedido. Y en el curso del debate, como ustedes, señores jueces, conocen y tienen vasta experiencia, en aquellos temas en donde quedan inconclusos los temas periciales o las opiniones de los expertos y se hacen más tediosos, ¿no?, los debates, porque en los interrogatorios y en las contestaciones no siempre quedan del todo claros y cuentan quienes declaran con el tiempo y con la información que debieran tener para expedirse sobre temas novedosos, es que en realidad voy a requerir que tenga bien, que considere la posibilidad de un nuevo peritaje, fundamentalmente basado en algunas cuestiones que acaba de señalar, como decía antes el señor Villafañe, novedosas, por lo menos para esta parte, en cuanto a los distintos tipos de asfalto que fueron incluidos y considerados en las distintas licitaciones, ¿no? Evidentemente, los peritos se han expedido sobre trabajos y extensiones absolutamente diferentes en una licitación originaria con lo que fue después la relicitación, así se dio a llamar. Por otro lado, también el señor Villafañe puso en evidencia las faltas de coincidencia que hay entre los propios peritos sobre algunas cuestiones, y en esto también el código nos permite, y esto en realidad facilita el entendimiento y las certezas a las que debe llevar o llegar el tribunal, inclusive también los representantes de las acusaciones, que es que no deben haber falta de coincidencias, y el mismo código prevé que en ese caso, cuando los peritos no coincidieran, creo que es allá por el artículo 262, el tribunal puede ordenar poder superar esas coincidencias. Entonces, de alguna manera me apresuro a introducir este pedido de prueba nueva. Insisto, no creo reproducir, o mejor dicho, no intento reproducir una impugnación al peritaje que ya está, sino generar algo que se expidan sobre hechos nuevos vinculados a la declaración del señor Villafañe. Por otra parte, entiendo que esto, que si bien lo hago inmediatamente después de haber escuchado atentamente a quien declaró, esto lo se puede formalizar por escrito, inclusive que tenga la oportunidad la querella y las múltiples acusaciones que representan a distintos organismos del Estado, para poder expedirse y con tiempo también el tribunal poder resolver, viendo quizás cuáles son los puntos y cuáles son las pretensiones de las partes. Esto no podría distorsionar ni
complejizar absolutamente nada el debate, sino todo lo contrario, facilitarlo después, inclusive si ingresamos en la etapa de interrogatorios a los testigos. Así que esta es la petición, me comprometo a presentar un escrito en donde concretamente voy a poner cuáles son los puntos sobre los cuales entiendo que deben expedirse los peritos, y que inclusive tenga la oportunidad la otra parte de hacer lo propio y el resto de las partes. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, si tiene presente, ¿alguna de las contrapartes tiene algo para manifestar al respecto en este momento? Este Ministerio Público va a esperar que se presenten los puntos concretos que se desean que sean dilucidados para poder responder con base a la documentación y el análisis correspondiente. Nos es imposible hoy responder las cuestiones que introduce la defensa sin poder consultar la documentación y sin poder contrarrestar incluso los dichos del imputado Villafañe. ¿Querellas? Mire, señoría, en relación a nosotros siempre ha sido, es decir, no es novedoso lo que introduce en relación a las observaciones que hacen de los peritajes, es decir, ya las declaraciones de los anteriores imputados han manifestado y se han manifestado en esta gran diferencia que tiene. Nosotros entendemos que por el momento no están dadas las condiciones como para hacer una ampliación de peritaje, muy sencillamente porque todavía faltan venir a declarar los peritos, es decir, yo diría que por ahora, es decir, esperemos que en el juicio vengan, podamos interrogarlos a los peritos, ver estas diferencias que han apuntado los imputados respecto a los peritajes, especialmente el tema de los terraplenes, el tema de la comparación de las obras del 2016, con lo cual me parece que por ahora no están dadas las condiciones objetivas sin escuchar a los peritos que han, a los peritos Bona, a los peritos Baniza, que están convocados a juicio, y yo diría que difiramos la cuestión acerca de la conveniencia o no a escuchar a estos peritos acá en el tribunal. Es más, esta parte, con el primer testimonio del imputado, me parece que fue de Ruiz, que hizo toda esta exposición, solicitó al tribunal que se pidiesen los expedientes de las licitaciones del 2016, es decir, para tratar también de poder ver esto bien y evaluarlo. Con lo cual, realmente entendemos que más allá de los puntos que pueda pedir el distinguido letrado de la defensa, ahora, en este momento, no están dadas las condiciones para establecer una ampliación del peritaje. Esto es sin perjuicio de que cuando vengan a declarar los peritos y aclaren en el juicio mediante todas las preguntas que le van a hacer las partes, nada más. Bien. ¿La otra querella? Sí, gracias, señor presidente. Bueno, es un poco también adhiero a lo que dijeron el señor fiscal y la querella que me precedió en la palabra. Realmente, con la única salvedad que no sé si la defensa pudo desplegar los argumentos que tiene en consideración para pedir una ampliación. Por lo que pudo esbozar, bastante escaso en el tiempo, considero que es una cuestión que se puede dilucidar con el cuestionario a los peritos. Pero bueno, si va a hacer alguna presentación por escrito, podríamos también ver si es necesario o no. Sobre todo por son cuestiones demasiado técnicas que nos exceden en nuestro conocimiento letrado. Pero bueno, dejo a criterio del tribunal. Gracias. Bien. Bueno, se tienen presente entonces los planteos de la defensa de Garro y las contestaciones de las contrapartes. Vamos a disponer un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de noviembre a las 9:30 horas, oportunidad en la que podrán prestar declaración indagatoria los señores Lázaro Antonio Báez y José Raúl Santibáñez. Buenas tardes.